¿Cómo están ustedes? Este fin de semana quiero llevar a su casa, en esta cita regional, un panel interesante con panelistas que espero que usted se entretenga con ellos. Quiero saludar en primer lugar a Francisco Chaguán, senador de Renovación Nacional. Gusto tenerlo por acá. Muchas gracias, Rodrigo. ¿Cómo estás? Oye, ¿qué le pasó en el pelo? Llegó la... Porque hay... ¿Qué pasó? Es muy difícil ser senador, Chaguán. 46 años y estamos... Pucha. Encarecidos. Bueno, saludamos al... Mire cómo va a quedar cuando tenga 7 años más. Saludamos al alcalde de Quilpué. 53. 54 tenía. 463, claro. Sí. Claro. Bueno, allá va. Allá. Claro. Bueno, gusten. Bueno, y mire cómo va a llegar después, pues saludamos a don Tomás, porque me tenía. Esa es la evolución que votaba don Tomás. Usted tiene que entender, Pancho, que la invitación incluye la palanca del conductor. La de la estación pública. Claro, y el problema es que él no tiene espejo en la casa. Y saludamos. Se lava los dientes de memoria. Saludamos a don César Molina. ¿Cómo está don Bien, César? Pues, ¿en qué partido está? ¿En Amplitud? ¿En Libertad? ¿En qué? ¿Yo? ¿En qué? No, claramente yo estoy en Amplitud hace ¿Y existe tiempo. Amplitud? Sí. ¿Sí? Sí, pues dicen que se le fueron todos. Humildemente. La Lili y usted nomás. No, sí. No, bueno, no la senadora. Sí. No me la toque. No me toque, senadora. No, sí, es una excelente senadora. No. No, tenemos buenos senadores en este momento. Esperemos que para la próxima sigan buenos senadores también. No, claro. Hay senadora, hay que promover la senadora. Sí. Está bien, está bien. Yo otra no tengo senadora. Nada que decir. Creo que los 4 senadores actuales son buenos senadores y esperemos. Bueno, ¿se han dado cuenta ustedes, muchachos? En 92 días más, cuando vean este programa, 92 días más, ¿no? Ya va a estar las elecciones y no pasa nada. Pues, ¿elecciones parece. De qué? ¿Elecciones de qué? Sí. Veamos un resumen de noticias y conversemos sobre eso a propósito de elecciones de qué. O aquí me preguntan pérdida de puesto de trabajo, ¿qué es eso? A ver, vamos a ver eso. La presidenta Michelle Bachelet dijo desconocer el informe de productividad que presentó el gobierno ante el Congreso, el cual señala que el aumento de un 5% en las cotizaciones propuesto por el Ejecutivo podría implicar una pérdida de hasta 394 mil empleos y una rebaja en el sueldo líquido cercana al 3%. De acuerdo al segundo reporte de transparencia de la Fundación Piensa, se apreció un menor grado de centralismo en la asignación de los recursos regionales. El año 2016 las comunas de Gran Valparaíso concentraron el 30% de los recursos asignados. En cambio, en los primeros 7 meses de 2017, esta cifra disminuyó al 21,2%. Diversas consecuencias han generado al Frente Amplio la polémica surgida por la decisión de bajar la candidatura a diputado de su ex presidenciable Alberto Mayol por el Distrito 10, misma zona por la que repostulará el diputado Giorgio Jackson. Mientras el alza de deudores en Chile se modera, la mora promedio sube 12,6%. A nivel nacional, la cifra de personas morosas es de 4.362.575, lo que representa un aumento de un 7% respecto a junio de 2017, cifra menor al 15% registrado en la misma fecha de 2016. Bueno, ahí teníamos varias cosas, ¿no? Aquí escuchaba, mire lo que decían, que hablemos de esto, hablemos de lo otro. No, ¿para qué hablamos de la pelea de Frente Amplio? Hablemos de Renovación Nacional y el pacto, ahí partamos con usted. Es cierto que costó que siguiera candidato a Ejido, ¿no? Bueno, logramos finalmente conformar una muy buena lista de candidatos a diputados en la costa y por supuesto José Ejido. Que es, ¿y por qué se ríen todos ustedes? ¿Te das cuenta, senador? No hay respeto. No hay respeto. Lo que pasa es que no hay respeto. La elocuencia. Yo no he visto nunca un político que diga, mire, tenemos una lista como el forro, pero vamos a tratar de hacer. Más respeto. Es un senador de la República. José Ejido representa una base social importante. Es, por supuesto, un candidato por el cual yo me había comprometido personalmente. Yo quiero agradecer que José Ejido finalmente vaya a nuestra lista, va a fortalecerla, junto con Andrés Celi, Rosario Pérez y Trinidad Morán, van a representar una lista de figuras nuevas y también de la fuerza y de la dirigencia gremial. Por tanto, no me cabe la menor duda que tenemos una tremenda lista. Pero yo no quiero partir el programa sin antes entregarle un libro que le traje, que es el libro testimonial de mi fundación, Vamos que se puede.
Hemos entregado en estos 8 años 4.700 sillas de ruedas, 1.500 cachés clínicos, 150 becas de educación superior todos los años, 30 pianos en centros culturales. Hemos estado trabajando mano a mano para mejorar las condiciones de vida de nuestra gente. Apadrinamos a más de 1.100 familias en el incendio. Logramos vestir completamente y cambiar los cachés clínicos del Hospital San José Casablanca, Angaroa y La Pascua, 60 del Claudio Vicuña de San Antonio. Logramos también conseguir $1,000,000 en insumos médicos al Frique, $1,000,000 de insumos médicos al Van Buren. Logramos dar la pelea en Villa Alemana, vistiendo completamente un CEFAM con equipamiento. O sea, esto no lo sabe nadie. Y porque no lo sabe nadie, porque esto es una labor que hacemos muy, muy en anonimato, pero es importante rendir cuenta y testimonio de esa gestión. Y aprovecho de entregarle otros 2 libros que publicamos: Semillas de Futuro, Voces para el Chile del 2030. Y Modernización de la Cancillería, un paso necesario. También para usted, nuestra autoría, para que usted los tenga. Y finalmente, mi cuenta pública como senador, donde soy el parlamentario con más proyectos de ley presentados en la historia legislativa del Congreso Nacional desde muchas el año gracias, 1970. Muchas gracias, senador. Yo la verdad es que después de escucharlo a esto, yo no vengo a vender, vengo a regalar. Don Tomás. No, es que la diferencia con la consejera regional... ¿Se acuerda que yo el otro día de la Evelyn Mancilla, sí. La Evelyn Mancilla va a comerciales a la salida. Yeah. ¿Ah? Pancho, como es preparado en estas líneas, ya lleva muchos años, yo lo conozco, el primero a comerciales. Después entraremos a entretenernos Francisco hablando. Francisco Javier Chaguán. ¿Qué le parece el reconocimiento de las pérdidas de que dijo la presidenta Bachelet, que en realidad... no sabía, no lo había visto, entró por el diario. Usted me conoce y lo he dicho un montón de veces, de las cosas que yo no domino, no hablo. No entiendo cómo se llega a esos números, así que no voy a hablar de eso. Pero sí le voy a recordar algo que a mí me preocupó mucho y anoche, fíjese que casi desvelado vi los canales internacionales. Usted tiene que acordar que yo dije... Esto de ir a tirarle bombita a los países musulmanes sin ningún control, vamos a tener después que nos van a mandar, según ellos, unos juniors, que las mismas bombas que nos vinieron a tirar aquí se las vamos a mandar a dejar a ustedes. Y eso se está cumpliendo. Y mira, me desvelé viendo los canales internacionales para ver si había alguna autoridad, algún político, que dijera una sola vez, parece que en algo nos equivocamos. No, son criminales, es una barbaridad, tenemos que defendernos frente al... Perdón, han mostrado lo que son lo que hicieron en los países, lo que hicieron en Irak, en Afganistán, criminales. En Siria. Querían echarse, yo no voy a defender al Bashar al-Assad, que es un dictador. Pero destruyeron Siria, lo destruyeron totalmente. Entonces, sorprenderte que entramos en esta canal porque tú la violencia sabes dónde empieza, pero no sabes dónde termina. Gracias. Sí. Y yo lo considero que es muy grave. César Molina. Sí, mire, a esta altura, retomando el tema de lo que hablábamos de la presidenta, da como un poco lata, porque finalmente es como... pegar en el suelo ya a esta altura. Pero hemos ¿no estado se acuerda de con Pinochet pasó lo mismo al final? Bueno, yo no necesitaban un ministro vocero para que le empezara... Bueno, lo mismo, el vocero tiene que dar las cosas. Bueno, lo contestarán quienes suscribían a Pinochet, yo no lo suscribí. No, yo tampoco. Toma. Pero sí le puedo... Toma, eso es amplitud. Que, ¿escuchaste, Chaguán? Claro, pero te lo están diciendo a ti. No, se lo estoy diciendo al senador que le tengo mucho cariño. Y éramos compañeros de colegio, sí, además. Así que, ninguno de los dos alcanzó a votar para el plebiscito. Así es, pues. Eran de curso, ¿no? No, él es mayor que yo. Un curso más arriba, hay que ser muy fresco. No, pero fuimos compañeros misioneros. ¿Y por qué tú tenías el pelo blanco? Ahora, los dos éramos misioneros, ¿eh? ¿Y por qué tú tenías el pelo blanco? Yo no soy senador, soy administrador nomás. Continúa. Oye, entonces da un poco de verdad, uno está en lo público y a veces uno puede entender que hay cosas que no se manejan, u otras que sí, bueno, que hay falta de información. Pero en este caso estamos hablando de una presidenta de la República, más aún
La ministra Narváez, que debiera decir muy lo contrario, sostiene que ella conocía el informe, lo que lo hace aún más gravoso. Y en el fondo insistir en que es complicado seguir criticando al gobierno en la persona de la presidenta, pero hay cosas que no se pueden perdonar. Estamos hablando de una situación de pérdida de empleo, estamos hablando de una situación límite país, compleja, seria, delicada, en donde obviamente la preocupación debiera estar y debiera estar enfocada en eso. Sí, en el gobierno anterior y no en el de Pinochet, el tema del empleo, porque si lo incluimos a eso, era el corazón del gobierno de Piñera. Y sí fue y se transformó, digamos, en la búsqueda del pleno empleo, aún más. Entonces, claro, a lo mejor las piñericosas están muy lejos de lo que significan los temas de fondo. Y los temas de fondo se manejan bien cuando hay interés en gobernar bien. Y yo creo que aquí lo que ha faltado, de alguna manera, es este manejo que los chilenos esperamos y que también tiene que ver un poco con la crisis política que hay hoy día en Chile. Alcalde Viñambre. Estoy leyendo la cuenta pública del senador. Está buena. Muchas gracias. Está bien. No, yo quisiera, ya que cada uno habló lo que esperaba, y a mí me tengo una preocupación fundamental del tema de los fondos regionales. El presupuesto de la Nación, y senadora, ahí hay que echar una mirada, y yo creo que ya usted sabe, viene disminuido nuevamente el presupuesto del fondo regional. Y eso nos afecta profundamente a las comunas, ¿ya?, por las iniciativas y los proyectos que tenemos en camino. Entonces, yo creo que una de las cosas que conversé con el intendente hace unos días atrás, y él hizo una presentación también de unos proyectos de movilidad que fueron muy importantes, yo creo que esta región tiene que pesar un poco más en su conjunto, no solo con desde el gobierno regional, sino con los parlamentarios, los alcaldes, y llegó la hora de hacer una tremenda ofensiva. Yo creo que es tremendamente importante, Pancho, tú que soy senador de esta zona, porque no podemos seguir en las condiciones. Mira, tú ves la octava región, la cuarta, la décima región, ¿ya? Hoy día los presupuestos están siendo superiores a esta región. Y esto no, pero es muy superior, estamos hablando de 78.000 y lo otro arriba de 100.000 millones. Esto muy no superior. Es por una mala administración. Aquí ha habido una... Yo creo que por lo menos nosotros hemos podido cumplir los proyectos. Podemos tener visiones distintas, en fin. Aquí yo tranquilamente, solo la comuna de Quilpué, tenemos la posibilidad de, hoy día con un proyecto del mejoramiento troncal urbano sobre 70.000 millones. Sobre 70.000 millones. Entonces aquí no es porque algunos dicen falta de proyectos, en fin, hay otros proyectos de Viña del Mar, hay otros proyectos que tiene Valparaíso, Limache, en nuestra provincia, tenemos proyectos que están... existe un banco de proyectos importante y yo creo que hay que golpear la mesa fuertemente frente a este tema. Gracias. Senador... Este es un tema, perdón, si me permite. Yo no puedo dejar pasar la opción de preguntar sobre lo que... Siempre digo que es muy interesante lo que plantean ambos. Quiero volver sobre Tomás porque tú eres palestino, sí. Pancho. Entonces, y tú eres palestino y eres católico. Todo. Me gustaría saber qué opinión tienes, porque la visión de las Ramblas, digamos, con unos niños muertos, atropellados, digamos... Se nos queda en la mente, pero también lo que dice Tomás, la visión de los niños muertos en los bombardeos en Siria, no nos golpean porque los medios de comunicación internacionales no los traen. Yo creo que estamos viviendo un modelo y un mundo donde claramente el respeto a los derechos humanos, el respeto del derecho internacional, es exigible tan solo para algunos países. Yo fui uno de los que condenó dramáticamente la incursión militar de Estados Unidos en Irak, aludiendo que había armas de destrucción masiva. Atomizaron el país, generaron e instalaron una guerra civil. Miles de muertos, más de 400.000 muertos. ¿Y quién se hace responsable? Eso es un genocidio. Eso no tiene otra palabra, genocidio. Lo mismo que ocurrió fundamentalmente cuando... se intentó a través de la Primavera Árabe, que era una buena noticia,
desestabilizar aquellos países que tenían gobiernos laicos. Se podría haber dicho que efectivamente tenía una dictadura Gaddafi, y yo no la justifico, pero en un gobierno laico. ¿Y por qué fue reemplazado? Por los hermanos musulmanes que se tomaron el poder en Egipto, se tomaron el poder en Libia y finalmente han generado inestabilidad. Estados Unidos permanentemente... Pero sin los bombardeos europeos sobre Libia, no habría pasado lo que pasó. Y no nos muestra hoy día CNN cómo los niños van al colegio, cómo funciona el Estado libio. No hay Estado. Así es. ¿Ya? Han dejado lo mismo que dejaron en Afganistán, lo mismo que dejaron en Irak. Okay. Y lo mismo que está ocurriendo en Siria. Si lo que está ocurriendo en Siria es de un dramatismo, es el mayor desplazamiento humano desde la Segunda Guerra Mundial. 7 millones de sirios han huido del país en busca de mejores condiciones y deambulando. ¿Qué se hace responsable de todos los refugiados que han muerto deambulando para llegar a un suelo seguro en Europa? Entonces tenemos una situación bastante crítica. Yo creo que tenemos que llamar la atención respecto a esto. Acá Estados Unidos no puede seguir imponiendo un nuevo orden a la fuerza y finalmente haciendo incluso pruebas de nuevas armas como ocurre en Afganistán. Eso parece de una atrocidad y una vulneración al derecho internacional que hay que condenar con mucha fuerza. Y nosotros lo hemos hecho desde el Parlamento, a lo menos. Ok, ahora, en eso sí, el Pepe Sabat lo hizo, eso quiso traer estos refugiados sirios, esos pocos, acogerlos en Villa La Habana, me parece un... Y estamos apoyando ese programa que va a ser en Ñuñoa, y también va a ser... Villa Alemana, y yo quiero felicitar al alcalde de Villa Alemana por la valentía. Además, son refugiados sirios que son cristianos, que nos van a generar también una complejidad. Sí. Tomás. Mira, yo te digo, nosotros revisamos desde nuestra... antes de nuestra infancia y durante nuestra infancia y posterior. Lo que pasa hoy día en el mundo árabe, que primero que nada pasa porque hay petróleo. Porque si no hubiera petróleo, no habrían ido ni a saludar. Habrían dejado los camellos y las arenas porque la cultura no les interesa. Y cuando nos hablan de esos pueblos así, perdón, son la cuna de más del 50% de la inteligencia de la humanidad. La cuna. De la civilización. Por eso te digo, la cuna. Entre el Tigris y el Éufrates se generó... Que nos vengan a contar este cuento, pero mira, es lo mismo que pasó en Corea. Que tenemos ahora este gordito que lo pinta, que tiene petardo y qué sé, que un poquitito más o menos lo mismo que pasaba con Hussein, que tiene armas de destrucción masiva y que tal y cual. Pero la guerra de Corea se la fueron a fabricar, si Corea era un país que no tenía nada que ver en el... Pero era cómo contener a China. Entonces le colocamos una KS playa. Y lo mismo que hicieron con Vietnam. Y hoy día es lo mismo que se hace con el mundo árabe. Porque yo te digo, esta guerra, ¿quién le pasa las armas? ¿Por qué lo de Siria no se resuelve como Irak o como Afganistán? Porque los rusos por la otra puerta le están pasando armas. Y porque los americanos se dieron cuenta que se habían equivocado. Porque han transformado en contraparte de la dictadura siria a los terroristas. Así es. Y hoy día se habla como el Big Bang y se reparten los terroristas porque, claro, los están desplazando. Porque hoy día Estados Unidos y Europa bombardea a los mismos que motivó para sacar a este otro. Y que financió su oportunidad. Pero no solamente eso, si los pertrechos los hace alguien, sino gracias. Nos caen las armas del... Entonces, es una locura de la cual yo lo único que quiero agregar antes de cortar. Me gustó la posición de Chile, viene el vicepresidente de Estados Unidos a darnos instrucciones de que tenemos que romper relaciones con el coreano, ¿me entiendes? Pero además le aclara, mire, nosotros a golpes de Estado y invasiones no estamos. Lo que ha hecho Chile respecto de comunicarle claramente al vicepresidente de Estados Unidos que Chile no está para avalar golpes de Estado en Venezuela. Está para solidaridad institucional. Gracias. Y el candidato de don Rodrigo, piensa tú que le dijo al presidente de Estados Unidos,
que no era partidario ni iba a apoyar en el Consejo de Seguridad la invasión de Irak. Pero eres mi candidato en otra elección, porque en esta no estaba. ¿Puede que ya cambiaste candidato? No, siempre mantengo el mismo. Ah, entonces, pues, si me dijeron que seguía, tú eres de los que muere con las botas puestas. Así es, Piñera. Así es. No, Lagos tuvo una tremenda señal de valentía. Estamos hablando de Viña, no de Quilpué. No, estaba pensando en que... el jefe de Quilpué, anda por allá. Yo pido disculpas que hablen del pasado ya. Está bien, no hay problema. Yo sé que para ti es pasado, Lagos, para todos los socialistas. No, sí tenía un chato. Aparte de la UDI, ahora tenía uno con la Lili Pérez. A mí me gustaría retomar el punto de la asignación de fondos y mezclarlo con varias otras cosas. En la semana, o no sé si fue la semana pasada, el diario regional, no sé si puede, Mercurio, ¿sí? ¿Se puede decir? Sí, claro. Sacó una nota en la cual opinó el alcalde, opiné yo como exgobernador, con respecto a la creación de la provincia de Margamar. Y bueno, y ahí él decía que finalmente no se justificaba la creación, por cuanto finalmente lo que él hablaba era de una gran ciudad, en este caso un gran Valparaíso aumentado. Y habían opiniones al respecto diversas, pues y uno va a esos orígenes y finalmente entiende que han pasado varios años y que han habido intentos por descentralizar, han habido intentos por repartir mejor los recursos, algunos más importantes que otros. En el caso de la provincia, yo recuerdo que en los primeros años, al no haber consejeros regionales, se hacía una distribución de recursos a través de una glosa. Y si usted habla con los alcaldes, aquí hay uno presente, o los anteriores, usted podía entender la injerencia que tenían directa los alcaldes en la distribución de esos recursos. Ninguno de esos recursos fue mal habido. Todos los avances que se generaron de esas inversiones están ahí. Luminaria, Cámara de Televigilancia en Quilpué, en Villa Alemana, en Pimache. Entonces, yo lo que quiero, bueno, en el caso del Luminaria, Cámara de Televigilancia, esos son buenos negocios. No, si lo único que hay que aclarar es no me chacré el punto. Hay que aclarar el precio nomás. Significaron avances importantes en materia de seguridad ciudadana, significaron, y en lo que corresponde a la integración. Entonces, Cuando uno entiende, y a qué quiero llegar responsablemente, decir que yo creo que además de una baja en los recursos que vamos a recibir, yo sigo insistiendo en la crítica hacia cómo es esa distribución. O sea, pero eso tiene que ver con los consejeros regionales. Bueno, está perfecto, yo lo comento porque la gente se debe recordar que hace 4 años atrás fueron electos. Entonces, lo interesante sería que esta vez los van a elegir de nuevo. La importancia que tiene de cómo un buen trabajo presupuestario, un buen desarrollo, digamos, de lo que es llevar los recursos a las comunas, implica varias cosas más que solamente. Tienen que rendir cuenta con la comunidad. Eso es lo que sería de cara al que quiere ser reelecto. Pero en ese tema. Yo no hablo un minuto. ¿No? No, me queda un minuto. No, si usted termine tranquilamente, yo no lo voy a. No, lo que el artículo que aludía. El tema que cuando creamos y fuimos parte de la provincia de Margamarga, no fuimos capaces, y yo dije, fuimos egoístas, porque lo que pasa es que hoy día, al andar de los años, la población del Gran Valparaíso creció y la integración de las ciudades cada día es más. Entonces, nosotros calculamos alrededor de 43.000 personas que trabajan entre Viña del Mar y Valparaíso. Y las dificultades que pueda tener Valparaíso y Viña del Mar son las dificultades que tienen los ciudadanos de la comuna de Quilpué y Belloto. Entonces, si no somos capaces de hacer un plan y una mirada integral como ciudad, yo creo que ese es el tema y áreas donde tú desarrollas proyectos. Yo creo que la distribución de los recursos no solo tiene que ver con la calidad. ¿No era mejor cuando eran provincias de Valparaíso ustedes dos y los otros dos provincias de Quillota? No, pero lo que pasó y lo que esto es un artículo anterior que hubo de un analista de la Universidad Adolfo Ibáñez, no recuerdo el nombre, que él dice que Viña y Valparaíso, fundamentalmente Valparaíso, se ha ido empobreciendo, ¿ya? Y tiene que ver también con este efecto, porque cuando nosotros creamos la provincia,
tú ves cómo ha crecido económicamente en nuestras ciudades. No ha ido bien, si yo no niego eso. Pero el problema que tenemos es que ciudades vecinas, que tenemos que tener la capacidad que también nosotros circulamos y vivimos durante el día en Valparaíso y Viña del Mar. Entonces aquí lo que faltó, un plan estratégico, bueno, lo que se llama área metropolitana. Sí. Y que donde existe una figura, por eso yo el no alcalde mayor. El alcalde mayor y no esta figura. Gracias. El problema es que se nos fue el tiempo. El tiempo es muy corto, breve, la pausa es breve, ya volvemos.